Sahana bhavatu, sahana bhunaktu, savidyam karavavahai, tejasvinavaditamastu, ma vidvishavahai. Todos juntos. Om shanti, shanti, shanti. Om paz, paz, paz. Om Namah Shivaya. Muy bien, entonces vamos a empezar con lo que llamamos los Padmuktasanas, que es una práctica donde se movilizan todas las articulaciones del cuerpo y está muy inspirada, pues tenemos de referente a Satyananda, que es un discípulo, también es Swami Shivananda. Y hacemos unas cosas, los de Shakira y eso ya son de autoría propia de acá del ashram, pero los principios son los mismos, pues, de esta práctica, pues. Entonces, Satyananda, porque vamos movilizando, pues, como les dije, sistemáticamente todas las articulaciones. Entonces, vamos a ver cuáles son las articulaciones del cuerpo. Vamos a empezar con eso. Son 13. En total, tenemos 13 grandes articulaciones. Las más importantes son 13. Y empiezan con, para que se la puedan aprender, vaya a tener el video, pero empezamos, primera articulación, dedos de los pies, luego tobillos, rodilla, cadera, luego dedos de las manos y muñeca, codos, hombros, y la treceava es el cuello. Y también antes de eso vamos a hacer los ejercicios de los ojos, que también hago esa práctica todos los días, que es así, es de Swami Vishnu. Entonces, Swami Satyananda recomendaba hacer esta práctica, o sea, en la tradición de él, que es muy prima de nosotros, pues, solamente se enseña la práctica de Hatha Yoga, saludo al sol, paro de cabeza, cuando alguien ha hecho 3 meses solamente Padmuktasanas, los ejercicios con las articulaciones. Por todos los lados me llega que esas 3 articulaciones son puertas de la conciencia y muy importante mantenerlas lubricadas. En el proceso de envejecimiento se empiezan a anquilosar, creo que se llama eso, no sé, se vuelven como tiesas. Unos bebés tienen las articulaciones como gelatinitas y en la vejez la va volviendo uno como rígido. Entonces con esto mantenemos las articulaciones lubricadas. Entonces es súper, súper importante, pues. Mi abuelita, cuento siempre eso, que cumple 100 años ahora, y era muy orgullosa siempre, decía, yo no hago yoga, no hago ejercicio, y pues ella es demasiado bien, demasiado vital, demasiado clara, demasiado bien, pues está. Y una vez le enseñé a una tía, estaba en la biblioteca, en la casa de ella, enseñándole a una tía esto, y ella dijo, eso es yoga, pues eso hago yo todas las mañanas, o sea, antes de despertarme en la cama, hace eso, pues. Entonces uno de los secretos de ella, pues, que si la conocieran vieran que es impresionante. Es una práctica que también los del profesorado pueden practicar con los viejitos. Vamos a ver también otras prácticas, pues, en la silla, pero por ejemplo las asanas en la silla, la cabeza va para abajo, muchas veces no pueden. Entonces para los viejitos esta práctica es súper buena. Y es una pausa activa impresionante para enseñar en las oficinas y eso. Yo esta práctica la hago todos los días antes de subir al saxa. Y la hago porque el efecto del shavasana es muy profundo. Es muy restaurativo esta práctica, es impresionante. Es muy rápida, muy sencilla y tiene un efecto demasiado profundo, pues, de respuesta, de relajación, pues. Dentro del entrenamiento de salvajismo que tenemos ahora, que es con los niños y también los niños grandes, pues, o sea, todos nosotros, volvernos ágiles. Esto de los Padmuktasanas es una parte muy importante. La base de todo, si la tengo súper clara, pues, de poner a los niños, pues, como unos ninjas, pues,
como unos salvajes pues de Tarzán, tipo así de ágiles pues, y no tullidos. La base de este movimiento es la capacidad del cuerpo de regenerarse. Los deportistas de alto rendimiento la tienen súper clara. Ya no importa tanto que entrenan o no algo, sino que están muy enfocados en que el cuerpo se regenere rápido. Por ejemplo, yo estoy viendo a Rigo, pues, entonces después de una carrera de esas, ¿cómo hacer que se recupere? Es la pregunta más importante dentro de una cosa de volverse, pues, de activar el cuerpo, pues. Y eso lo produce Shavasana. Y la número uno práctica es el Hatha Yoga para eso. Y esta de Pamuktasana es una práctica también súper, súper, súper buena. Yo pienso que, pues lo que yo siento por mi experiencia es primero Hatha Yoga para recuperar el cuerpo rápido. Pamuktasanas, los masajes, impresionante para regenerar, pues. Y las terapias como de frío, bañarse en agua fría o frío caliente. Yo lo practico acá en río, después abrazo una piedra hirviendo. Frío, caliente. Eso también ayuda mucho a recuperar el cuerpo y a regenerarse, pues. Queda uno como los gatos, ¿eh? Por eso se dice las 7 vidas de los gatos, porque se recuperan de cualquier, pues un gato se cae donde sea y se salva, y pues porque tiene esa capacidad muy, muy activada. Y estas prácticas de relajaciones muy profundas, conscientes, producen eso. Y esta es una muy buena, esto que vamos a hacer de Pamuktasanas, pues. Listo. Y la relajación final, que es lo más importante, se puede hacer, ustedes la pueden hacer en la silla o acostados. Ustedes sí la van a hacer acostados, pero cuando hacen con viejitos o algo, pueden hacer también el Shavasana recostados en la silla, pues. Entonces vamos a empezar. Pongo.